encanta la gente con sentido del humor cuando estoy de mudanza. Sí, sí, me encanta. Voy a probarlo de la palanquita para arriba. Gracias. ¡Qué pelotudo! ¡Por favor! ¡No! ¡Al fin! Pero si recién estaba terminando de... ¡Sentate! Estaba leyendo el diario. Por fin. Un lugar sin historias, sin recuerdos, sin nada. De ahora para adelante. No hay que leer los diarios. Te envenena. Acordate lo que decía tu padre. Pero si papá los leía. Ah, entre líneas. Como él decía, hay que leer entre líneas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué sé yo? Preguntale. Está muerto. En su momento. Le hubieras preguntado en su momento. Y bueno, mamá, no se me ocurrió. Él sabía. Estaba formado para leer entre líneas. ¡El agua! Mira, el toma el jugo primero para... que limpia los intestinos y alimenta. ¿Y eso? Música. ¿Eso? Sí, mamá, deben ser los mellizos de abajo. ¿Y los del octavo? Y los mellizos, los chicos. ¡Chicos! ¡Degenerados! ¡Eso, Johnny! ¡Degenerados! ¿Tu padre tenía razón? Mamá, pero si cuando murió papá, los mellizos eran chiquitos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira la visión que tenía tu padre! ¡Comé! ¡Qué dulce lubrica! Si se pongo la mesa aquí y la cama acá... No. Mejor la cama aquí y la mesa... Es la primera vez que yo voy a decidir dónde quiero poner los muebles. La primera vez que yo voy a escoger dónde quiero dormir, dónde quiero comer. La primera vez. La primera vez. La primera vez. ¿Qué hace? No, nada. O mesa tostada. Después me dejas la mesa toda pegajosa y la que limpia soy yo. Mamá, no me gusta el dulce de membrillo. Y no tengo problemas con los intestinos. ¡Toda la vida tuviste problemas con los intestinos! ¿Yo? Oh, ¡acordate ese bolo letal! Fecal, bolo fecal. Es lo mismo. ¿Dónde lo tuviste? No me gusta, nunca me gustó el membrillo. Si lo odio. Bueno, ya son. ¡Al trabajo! Además, eso fue cuando tenía 15 años, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Y lo del bolo? ¿Qué bolo? El mío, mamá. ¿15? Sí, vivía papá. No, tu padre un tren te había muerto. Ay, toma esa leche, toma. ¡Ah! Ahí están los tres Lu. Los tres Lu, sí, vigilándome. Luciano, Luis y Lucas. Mira vos, la trilogía de los Lu. Padre, marido y amante. Los tres me jodieron un poco, ¿eh? Pero se acabó, se acabó. He recuperado la libertad, ¿eh? Y como dijo Bolívar, no hay acción moral sin libertad. ¿Oyeron? Bueno, ¿eh? ¡Ah! Mamá, acuérdate, en la época, ¿eh? El papá no estaba muerto, era mayor. Pero... Desde que lo conocí, su padre era mayor. Nunca me gustaron los mocosos, ni cuando era señorita. Nunca, con mocosos, nunca. Acordate, en el ejército ni en esa con mocosos ni con nadie. Soy mujer de un solo hombre. Tu padre lo sabe muy bien. Te digo a tu padre cómo llegué al matrimonio yo. Papá murió. Nunca me dio desnuda a tu padre. Una sola vez. Por entrar al baño sin golpear. ¿En la ducha? No, en la ducha no, ¡ay, peor! ¡Oh, nunca se lo perdoné! Y es que como joden los mellizos con esa música. Mira, le voy a decir algo a Ramón. Acordate que en la época, desde el bolo fecal, a papá lo habían ascendido. No, pero si a tu padre recién lo ascendieron después del 55. Bueno, sí, más o menos. Ay, cómo amaba la libertad de ese hombre. ¿La libertad? Ay, qué
Entonces la pongo aquí. ¿Todo? ¿Terminaste todo el yogur? También para... ¡Claro! ¡Si repone la flora intestinal! ¡Este gancho no sale! ¡No, no, no sale! No, no, no necesito ayuda, ¿eh? Yo me arreglo sola. Igual, ¿qué me iban a ayudar? Uno porque las cosas de la casa son cosas de mujeres. El otro porque estoy estudiando, no tengo tiempo. ¿A vos te conviene que me reciba? ¿A mí? ¿A mí me conviene? ¡Ja! Me convenció de que todo lo hacía por mí. Y el otro, son cosas de la sociedad del consumo. Poner el colchón en el suelo. El colchón en el suelo. ¡Se llena de tierra el colchón en el suelo! Mamá, vení un momentito que tengo que decirte una cosa. Me dejaste media tostada. Séntate un poco y escúchame, por favor. Ah, no, no empecemos con lo mismo. Ay, pero mamá. Ay, todos los días la misma historia. Se me queda el desayuno aquí. No me basta el desayuno, se me queda aquí. Bueno, pero ay, igual que tu padre, cuando se les mete una cosa en la cabeza. Ay, ¿qué tiene de malo, mamá? Un castigo, es un castigo. Ay, no tenés derecho a tratar así a tu madre. Ay, vos querés que me muera de un ataque. No, 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 pero es simple, tranquilízate. Escúchame, por favor. Thank you.
algo, mamá. Ya soy grande. Todo el día encerrado entre cuatro paredes. ¡Oh! ¿No vas a lo de las tías? ¿No vas a visitar a los primos? ¿No vamos al cine? Bueno, pero puedo arreglar menos horas. ¡Ah, la muerte no tiene horas! ¡No te avisa la muerte! ¡Muerte, mamá! No, ¿por qué? ¡Méteme en un asilo! ¿Sí? ¿Por qué no me metes en un asilo? Mamá, pero tú estás bien, estás bien. Los análisis salieron bien. El médico dice que estás fuerte. ¿Y vos le crees a los médicos? Mira a tu padre. Usted es un roble, le decían. Un roble. Lo único de roble era el cajón. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando le llevaban los cadetes? ¿Te acordás? Ay, lástima la gorra. ¿La gorra? Se caía. ¡Ay, ni esto supieron hacer! ¡Ni poner la gorra arriba del cajón! ¿No te acordás? Ay, ¿para qué luchó tanto este hombre? ¿Para qué? ¡Ay, güey! ¡No, carajo! El error está en empezar por la cama. Si a mí siempre me fue mal así, siempre. Esta vez es distinto, ¿eh? Vas a quedar para el final. Mamá, me parece que estás siendo un poquito egoísta. Yo necesito pensar en mi futuro. ¿Te falta algo? ¿Alguna vez te faltó algo? No. Pero si estudié computación, fue justamente para el día de mañana. ¡Maldita la hora! ¡Maldita la hora que acepté que fueras a esa escuela! ¡Maldita la hora! Pues fue para que el día de mañana pueda hacer algo. ¡Muchos quisieran tener la pensión que nos dejó tu padre! ¡Muchos! Eso ya lo sé. Entonces, se terminó. Equivocado. Residencia. Equivocado. Ah, ¿sos vos? No, pensé que me ibas a llamar tan pronto, tan temprano. No se me ocurrió. Bien, con algunos problemitas de cama, nada más. No, me refiero al armado de la cama, donde voy solamente a dormir, a eso me refiero. Ah, no, todo bien. Escúchame, vos no le diste el teléfono a nadie, ¿no? A nadie. Mira que necesito paz. Sí. ¿Cómo? ¿El departamento? Sí, chiquito, lindo, sí. No, el portero es medio boludo, me parece. Pero bueno, todo no se puede. No conozco a nadie. No vi a nadie. Todo tranquilo, parece. Bueno, hablamos después. Chao. Vamos a ver, ¿eh? ¿Sos imprescindible? Vamos a ver. Vos tenés que pensar que tenés una sola madre. ¡Una sola madre! El día que yo muera, muy bien, ese día haces lo que quieras. Pero mientras viva tu madre, tenés que pensar en tu madre. Mamá, pero sí es todo un capricho. Yo alguna vez tengo que poder ser yo. ¿Cómo? ¡Ja! No me vas a ganar, ¿eh? ¿Vos sos mina? ¡Yo también! ¿Vos sos dura? ¡Yo también! ¿Por qué serás cama y no cama? Si uno se encama o se encamó, el pasado es masculino. Mirá vos. Vos sos vos. ¿Y quién sos entonces? Mamá, quiero decir ser yo mismo, ¿eh? Hacer las cosas que quiera hacer, tomar mis propias decisiones. Oh, ahora me echas en cara de que vos no sos vos. Oh. Pero si no es eso. No, mamá. Este momento tenía que llegar. Te sacaste la careta, ¿eh? Venir a decir que
madre. ¿Eso es lo que querés decir? ¿Eh? ¡Me estás negando como madre! ¡A mí! ¡A mí que te parí! ¡Y lo que me costó! ¡De nalga viniste! ¡Y de nalga seguís! ¡Ah! ¿Eh? ¿Viste? ¿Pude o no pude? ¡Pude! Cuando se quiere, se puede, ¿eh? Son los pequeños triunfos cotidianos. No tengo la culpa, mamá. Yo no tengo la culpa. Pero todo el mundo trabaja. Anda. Anda, trabaja si querés. Dale. Afiliate al sindicato. Dale. Si te viera tu padre. Es que no tiene nada de malo. Ah, escuchalo, Lucanor. Escuchalo. Un hijo sindicalista. Te salió un hijo sindicalista. Ay. ¡A vos! ¡Nada menos a vos! ¡Ja! ¿Viste? Lo logré.